Señoras y señores, hoy hace una noche espléndida. ¡Cómo espléndido es el espectáculo que vamos a vivir en el día de hoy! Ahora mismo les habla Lama y en nada escucharán la voz del mítico González, que anda por ahí. Seguro que será un partido fantástico. Pocas cosas dan más confianza a un equipo que encadenar victorias al principio de una temporada. Hoy pueden sacar 6 puntos de 6 posibles y situarse entre los candidatos ya. Navarro. Evita que la bola cruce la línea y ojo que ataca. Basi. El gol está casi ahí. Buena parada, estaba en su sitio y alerta. Tendrán que aplicarse más si quieren marcar. Balón en juego que saca al área. Gol, 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 gol. ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Vemos de nuevo ese córner que ha acabado provocando el gol. Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo. ¡Qué martillo tiene en la cabeza! Inaugura el marcador con este 1-0. Se disponen a sacar desde la banda. Puede haber peligro. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Álvarez. Samuelsen. Navarro. Álvarez. Basi. Samuelsen. Sardo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Leyó bien el desmarque. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. A ver qué inventan en el córner. El saque de esquina va al área. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Buen zarpazo del defensor. Mikel. Pase milimétrico al espacio. Balón a la esquina. Córner bien sacado. Despeja el saque de esquina. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Sacarán desde el lateral. Muy buena presión en campo contrario. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota.
Desde ahí podría colgar el cuero. Se va a lanzar el córner. El balón vuela hacia el área. Consiguen rechazar el córner. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Álvarez. Samuelsen. Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla. Sardo. Ya pisa zona de tres cuartos el Sporting. Samuelsen. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Corta el pase y puede haber contraataque. José. Desbarata el peligro y será saque de esquina. Un córner de manual. Se acaba el peligro de ese córner. Bassi. Samuelsen. Navarro. Podría ponerla en el área. La podía dejar pasar ese balón. Mikel. Ponce. Plata. Intentó meter el pase por alto, pero no era fácil. La pierde el Sporting. Ponce. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva. En busca del empate. Mikel. Excelente pase al espacio. Tendremos saque de banda. Puede llegar el centro desde la banda. Ponce. El defensa se despista y pierde su par. Agarra el cuero como Pedro por su casa. Sardo. Ponce. Llega al intermedio. Hora de recargar las pilas. Pero esto vuelve enseguida. No hay duda que estos 45 minutos habrán dejado un gran sabor de boca a los aficionados. Ya tienen la mitad del trabajo hecho, Paco. Sí, Manolo, pero no te puedes relajar. Veremos si cuando terminan los 45 minutos, el Sporting sigue por delante. Plata. Gran visión de juego.
El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Paco, otro que tiene que ir a una óptica. Centro despejado y pasa el peligro. Busca la portería. El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. Plata. Míquel. Avanza con el cuero. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Cabecea para mandarla fuera de banda. El árbitro pita la falta tras haber dejado seguir. Pelota al área. El centro sale de la zona de peligro. Lee. El árbitro señala saque de banda. Centro con peligro al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Menudo pase tan malo. Bassi. Meten cloroformo al partido. Quieren dormirlo, quieren apagarlo. Pierde el control tras esa entrada. ¡Qué calidad! Pocos pueden brindarnos regates así. Baque. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. ¡Magnífico saque! Mal disparo que sale excesivamente desviado. Lee. El Sporting tiene hueco en el costado. O la cortaba o era gol. José. Ponce. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Así se presiona. Cuidado que se lleva la pelota. Bueno, Paco, este remate ha sido una castaña. El entrenador no estará satisfecho con esta acción. Yo lo estoy viendo muy frustrado en la banda. Vamos a ver si son capaces de llegar con más peligro al área rival. Míquel. Intercepta el pase. Será saque de banda. Plata. Ponce.
Esta jugadita tiene buena pinta, queda poco tiempo, pero tal vez venga ahora el gol del empate. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Tiene espacio para el centro. Que tiemble la portería. Ponce. Ese corte ha salvado al equipo. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. El pase al hueco era bueno, pero, amigos, estaban fuera de juego. Les ha faltado lo mismo que a nosotros alguna vez. Les ha faltado entenderse un poquito mejor. Bassi. El pase no le sale como esperaba. Bassi. Atención, que el pase es robado. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Recibe una gran presión. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Veo 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Aprovecha el espacio para crear peligro. Y no vale, por poquito, porque marca fuera de juego. Menudo chasco, ¿eh? En el banquillo ya estaban dando saltos de alegría. Buen despeje del arquero. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Y fíjate cómo se felicitan por la victoria. No me extraña, han sudado tinta.